jugador que porta molt de perill i la veritat és que està tenint un rendiment en el Finques Prats de Lleida doncs, important. No? Compte que apareix el Barça i gol. Gol del Barça, acaba de marcar Joao Rodríguez amb una parella que és letal i que s'entén a la perfecció, buscant la paret, Joao Rodríguez amb Bargalló, sortint pel darrere, que li torna el portuguès, i aquí no perdona el davanter blaugrana, minut i mig de joc, obre el marcador al Barça, acaba de marcar Joao Rodríguez, el màxim golejador del campionat. Sí, una connexió. Bargalló ha estat 4 partits de baixa. La bola serà pel Barça, servirà de nou Joao Rodríguez, torna a comptar la possessió, Bargalló darrere la porteria. Veurem qui la ve a buscar. Encara Bargalló intenta sorprendre i gol. Gol del Barça de Pau Bargalló. Tothom esperava la passada, fa aquesta mitja volta i la cola pel pal curt entre el casc i el ferro. Ha demanat temps mort Edu Amat, perquè segurament aquest guió no se l'esperava ningú. 22-56, 2-0. Escoltarem el tècnic del Finques Prats Lleida. Ha marcat 2 dels 5 gols que porta l'argentí. I té la primera bola aturada l'equip lleidatà. Carles Herol sota pals, fa una primera finta. Encara Nico Queda, la rematada, gol. Gol de Nico Queda, que marca de falta directa. Aprofita la primera bola aturada, aprofita aquesta falta directa. I el Finques Prats Lleida, que està plantant cara al Barça, entra encara més en el partit. Excel·lent definició del jugador argentí. Sí, magnífica definició, a més amb aquesta amagada i aquest ganxo que a més la col·loca molt bé a dalt de l'escaire, deixant doncs, que en Carles no hi pogués arribar de cap manera. Sí, a més temporitzant, realment doncs, molt ben picada aquesta. Finques Prats amb la baixa sensible de Sergi Folguera. I el Barça no ha jugat Marc Grau, baixa d'última hora, tot i que és a la banqueta, amb problemes estomacals. Compte el gol de Lleida, Sebas Montcusí, que empata al Palau Blaugrana amb aquesta acció dibuixada per Nico Ojeda, que li fa aquesta assistència, i Montcusí, que es mou força bé, molt bé, en posicions interiors, remata per empatar el partit. Havia començat marcant el Barça 2 gols en 3 minuts a la primera part. Ara com és falta per retindre aquesta bola. Ignacio Labar, que té opció de xut! Gol d'Ignacio Labar en un desajust defensiu del Finques Prats Lleida, perquè s'ha quedat pràcticament sol amb opció de xut. Treu la fuetada, toca lleugerament Javi Sánchez, però la bola acaba entrant. 5-31. Aquí veiem l'acció. 5-31. Acaba de marcar Ignacio Labar. Barça 3, Finques Prats Lleida 2. Bé, un tir molt ben tirat per l'Ignacio Labar, de baix a dalt, buscant... Necesitaba un equipo y el Liceo necesitaba un jugador como Pablo Cancela, con experiencia. Dispara todo eso de Alex Rodríguez, que pone... ¡Y el primero! ¡Gol de Alex Rodríguez! Que la ha colgado, no la ha tocado nadie. El primero que sube al marcador de l'Oliveres de la Riba. La teoría de Alex... Lo celebra la afición, lo celebra los jugadores. Voltregà 1, Deportivo Liceo 0. 9 faltas del conjunto coruñés. Reclamaban la décima los jugadores del Voltregà. 2-1. Alex Rodríguez, Jordi Burgaya. Gol de Jordi Burgaya. El segundo. El segundo del Voltregà, el segundo, obra de Jordi. Màxima atenció, el segundo del Voltregà, gran acció personal de Jordi Burgaya en este 2. La abrió para esta temporada en Rivas Vacía, Madrid. Jordi Bargalló se mete en el área, el remate, gol. Golazo de Jordi Bargalló, recién ingresado a la pista, haciendo
El aixeca y pica, el levanta y pica. Plataneu. El tanto de Jordi Bargalló. Gana metros. Amaga primero con el lanzamiento. Es para el Rivas, como antes pasaron las oportunidades para empatar, para aumentar distancias del medio Freixenet. Las del Rivas sí pasan para empatar, pero la sigue teniendo. Ahora marca, 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 marca. Iván Morales. La asistencia de Martín Gamarro. La rápida transición. Ahí ha estado la clave del partido. Puede haber estado, porque 30 segundos después de fallar el Rivas el penalti que pudo significar el empate, volviendo la contra que conduce Martí Gavarró, la diagonal para Iván Morales entrando por el segundo palo. Y Bargalló, Xavi atrás para Jordi Bargalló. El último en tocar fue un jugador del Rivas. Bargalló con Morales, cruza ya pista Iván Morales. Busca el asistente, gol, 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 gol. Repite Jordi Bargalló, los dos goleadores, Morales y Bargalló, se combinan para el tercero del Noia Freixenet. La asistencia de Iván Morales, el gol de Jordi Bargalló, que repite como bastante más allá. Un metro más allá, quizá, de su línea de gol, no pasa nada. Lo hacen mucho los porteros, pero los árbitros lo tienen que pitar. Atención a Jordi Bargalló. Madre mía, otro golazo. Gol, 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 gol. Jordi Bargalló dando un clinic de cómo se resuelve. Hat-trick. El jugador Anet. Sigue jugando el conjunto local. Intentaba el pase a Jokako y el pase. Gonzalo, gol. Gol del pasa el COI, gol de Gonzalo Pérez, el que siempre aparece. Inaugura el marcador el conjunto local. Pasa el COI 1, San Just 0. Gonzalo Pérez. Y recupera el COI a mala contra. Gonzalo Pérez y Celti Canet. Gonzalo Pérez y Canet. Se equivoca en el pase Gonzalo y de nuevo tenemos otra contra. Cuidado con Cristian, que lo va a intentar. Golazo. Gol. Goleador que aparece de nuevo en su cita con el gol. Empata el partido San Just. Pasa el COI 1, San Just 1. Cristian. Reclama ahora Iñaki Cabezas que no cometió falta, pero lo dio claro el colegiado. Ojo que le pone velocidad a Kylian Gil. Pensaba que había entrado. Y entra. Y acaba ahora entrando. Sí. Gol, 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 gol de Kylian Gil con un poquito de suspense. Acaba entrando la bola. No sé si se la metió el guardameta o quién. En todo caso, celebra Kylian Gil. Se adelanta de nuevo el pase al COI. El COI Manel Hernández para Javier Verdú. Ojo Agustín Domínguez que prueba el tiro. El rechace Canet. Gol. Gol de Sergi Canet, que aparece de nuevo. Tercer gol del día. Lo celebra con Giri, lo celebra con sus compañeros. Pasa el Coitre en el equipo de su ciudad con 21. Ha formado parte del Girona, el Tordera, el Parafrugell y el equipo italiano. Ojo a la contra, perdona que te corte. Canet, 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 Canet. Gol. Doblete de Sergi Canet que enloquece a Miguel Sarasa. Pasa el COI 4, San Just 1. Y como es el mismo Sergi Canet, Vila sigo con la... Intenta el regate, pero se le escapa. Se lamenta porque era ocasión de oro. Ojo a la contra, es un 2 para 2. Manuel Hernández para Kylian Kile que tira y gol. Gol de Kylian Gil que marca el segundo del día. Se pone el pase al COI con 5 goles y el San Just se queda con 1 a falta. El disparo lo tapa Guillem Torrens al primer palo, contraataque para la Igualada. Lo conduce Marc Carol, que sale con velocidad, se marcha de Chaus. Carol entrará, el disparo, gol, 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 marca, Marc Carol, gol, Rigat, golazo, abre la lata, el Igualada con ese extraordinario remate de Marc Carol, Igualada Rigat. A disparar de pala, el disparo de Cervera, gol, 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 gol,
Igualada, Rigat 2, Parlem Calafell 0. Ahí vemos cómo buscó abajo. Le buscó 9 metros Sergio Miras. Cruzando ya la divisoria. Pase para Chaus, el disparo y el gol, 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 gol. De Arnau Chaus. Réplica inmediata del para poner el 2-1, para poner de nuevo la ventaja por la mínima. Qué disparo, qué ejecución de Arnau. A pista veteranía, a pista Jordi Farré. Y Jepi Selva, que ya tiene la bola, la colgada al segundo palo para Chaus. Contraataque para la Igualada, Yara arriba con espacio, arriba dentro del área, arriba el remate, gol, 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 de Yara arriba, golazo de Yara arriba, la contra, golazo de Igualada Rigat, golazo de Yara arriba al contraataque, Igualada Rigat 3, Parlem Calafell 1. Buscando un desmarque, Jepi Selva, Pascual se perfila hacia su pala. Vuelve a comenzar para Jepi, resbala Jepi, cuidado Rose que se puede quedar solo ante Gerard Camp. Rose dentro del área, Rose el disparo, gol, 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 gol de Mar Rose, que aprovechó el resbalón de Igualadino. Igualada Rigat 4, Parlem Calafell 1. Enviarla a la valla. A la valla tocó esa bola de Teti Vives y favoreció a los intereses del Igualada. Daniel Cervera que se marcha con espacio. Cervera levanta, pica Cervera. Gol, 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 gol. Y seguir invictos en las comas. Marca un auténtico golazo. Daniel Cervera que se marchó, levantó, picó ante la salida de Gerard Camps. Igualada. Girau. Saldrá el Girona. Es Moya Aguirre. Que aprovecha el bloque de Max Forster y marca Moy Aguirre al primer palo, gol de Moy Aguirre, se adelanta el Girona, el 0-1, nada más empezó. Para Jopila, chute de parada de Jaume Yabarola, la recupera el Girona, es Moy, 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 que juega para Alex, gol del Girona. Gol de Alex Grau, el segundo, faltando 4 minutos y 4 segundos, Alex Grau, para Moy Aguirre, Moy Aguirre, sigue Moy, Moy saca el caño, a Marco Yemar, Grau, Alex Grau y gol. Y gol del Girona, el tercero, faltando 3 minutos y 54 segundos. Gol de Alex Grau, buen gol. Que se iba de dos jugadores, 20 segundos para que se acabe. Ahora es Marco Ye, Marco Ye, Marco Ye. Gol de Marco Ye. El 1-3 a 14 segundos y 2 milésimas.